Ya estamos al aire. Hola. ¿Cómo están mis equilibristas valientes? Muy buenos días. Inicio de semana, lunes, que te quiero lunes, por fin es lunes. Y adivina, la Dirección General del Deporte Universitario te acompaña en todo este relajo. No te me apachurres. Vamos de la mano, quizá a la distancia, claro, pero te acompañamos. Aplaudes si estás aquí presente, manda un corazoncito. ¿Cómo está el pueblo bueno, Freddy? Hola, Miguel. Majo, buenos días. Buenos días. Se nos sigue. ¡Ah, caray! Perfecto, pues la mesa está servida. Ve por cómoda, cómodo, tu botellita con agua. Si ya estás invitando a la gente y a tu familia y solo los tienes ahí a los lados echándote porras, está bien. La muchachada que apoya también se le agradece. Tú vístete, encárnate, vuélvete promotora, promotor del movimiento y pues vamos a dar. Ok, los extrañé. ¿Cuántos pasaron ya? 2 semanas, ¿no? Bueno, pues es importante un descanso. Bueno, situación. Vamos a empezar. Empieza a respirar, empieza a mover el cuerpo, ¿no? Empieza a decir que este viaje de 50 minutos será la onda. Ok. Solo una situación. En un momento, ¿esto sí se puede girar por aquí para verme? A ver. Uy, qué greñudo estoy. Gracias, Majo. Bueno, pues ahí está. Súmate. Bien. Con actitud. Perfecto. Wow. Dale, empieza a agitar tu cuerpo. Zoom, zoom, zoom. Vamos a dibujar un infinito. El infinito. Sa, 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 sa. Ve preparando la máquina para moverte. Perfecto. Abre tu compás. Muy bien. Toma distancia. Y mira, baja. Sube. Llena tus pulmones. Y sale. Vuelve a bajar. Y sube. Vuelve a bajar. Eso, sabroso. Otra vez. Jala aire. Y vas arriba. Y más arriba. Y te estiras. Ah, y te estiras. Ah, y te estiras una vez más. Y te estiras otra vez más. ¡Hola, hola, Freddy! ¿Qué tenemos para hoy en el menú? Muy buenos días, mi amigo. Pues primero vamos a comenzar mandando saludos a Vallarta, con nuestra amiga Sabriel Pacheco, Marta Ibarra, también nos está viendo. Ajá. Marcela Cedeño. Hola, Miguelito, buen día. ¡Muy buenos días! ¡Eso! Andy Fa, que dice que ya lo llegó. Y Ángel Santiago. ¡École! Gracias, Freddy. Cierra de vuelta, escucha, escucha y observa, observa, ¿vale? Cuando Freddy, mi amigo, esté dando mensajes, información de valor, lo escuchamos y tú, bien, bien clavado esa mirada en el monitor y me sigues, dale. Mira, que fluya, estira, 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 ¡ah, va! Del otro lado, papas. Y una vez más, y otra vez más, y ahí te me quedas, bajas un poquito y vas torsión. Baja un poquito y vas torsión. ¡Eso! ¿Cómo vas? ¡Sale, sale! ¡Opa! ¡Continúa! ¡Epa! ¡Que fluya! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, Ángel! ¡Bienvenida, Andy! ¡Muy buenos días! ¡Epa! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Quedas aquí! ¡Abre tu compás! ¡Perfecto! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Uno! Dos, que fluya. Tres, me acompañas. Cuatro, dale. Cinco, eso. Seis, siete, te cuento. Ocho, nueve, dame 10 más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y de ahí, cierra tu compás. Y te desvaneces y oh. Y subes de vuelta, te vienes bien alta, bien. Baja y sube, 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 estira, 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 estira. Baja. Y aquí te desvaneces, vuelves a subir con autoridad. Levanta los talones para un plus. Baja y siente el flujo. Siente cómo tu cuerpo se estira. El cuerpo no entiende de músculos, entiende a través del movimiento.
es un poquito inocente pensar que podemos aislar un simple músculo y ejecutar un movimiento, un patrón. No, esto es todo un equipo, como el staff. Muy buenos días. Y continuamos, infinito. Seguimos, ready, dale. Vamos a seguir, Miguelón. Solamente para recordarles que quedan pocos días para que puedas postular a tus amigos al Premio Universitario del Deporte 2020. Nuestra convocatoria puedes buscarla en el Facebook y así poder postular a tus amigos que creas que cuentan con las características para poderse llevar este premio. Eso, híjoles, ¿ya? ¿Escuchaste? Tienes ahí un amigo que es atleta universitario, algún entrenador que ha marcado tu vida en todo este nicho del deporte, de la cultura física. Papás, échale un ojito a esa convocatoria y levanta la mano por él, por ella, por todos, y que fluya y que fluya. ¡Vuelta al mundo! ¡Bajo! ¡Uno! ¡Respira! ¡Dos! ¡Respira! ¡Baja! ¡Tres! ¡Una vez más! ¡Cuatro! ¡Una vez más! ¡Vamos por la quinta! ¡Papas! ¡Sentido contrario! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Uno! ¡Respira! ¡Aquí estás llena! ¡Aquí estás vacía! ¡Aquí estás lleno y aquí estás vacío! ¡Y dame dos más! ¡Dame dos más! ¡Eso! ¡Y papas! Bajo, bajo y balanceo. Uno y dos y tres y cuatro. Subo y balanceo. Uno y dos y tres y cuatro. Y vuelvo a bajar. Y desde abajo. Uno y dos. Bien flojita, bien flojito. Mira, sube con libertad. Paz. Nadie te ve. Solo estás tú y yo. Vamos abajo y balancea a un lado y balancea al otro y balancea al lado, al otro. Papas, no te pongas tan tieso, tan tiesa. Da la oportunidad a que, mira, la vida entre en tu cuerpo. ¡Infinito! ¡Venga, Freddy! Venga, pues hoy Miguel, en Gaceta UNAM puedes encontrar dos notas deportivas. Una que dice que Pumas directo a la liguilla. ¡Opa! Y otra que es de la dependencia de la DGDU, que nos comenta que concluye con éxito el reto virtual Pumafit, y sí, es una nota de Omar Hernández, otro compañero de la dependencia. Por favor, chequen la Gaceta, vienen temas muy interesantes. Hoy lunes. Que te quiero lunes. Por fin es lunes. Hoy lunes. Por fin es lunes. Venga, faz. As. Mira. Pum. Baja. Atrás. Un círculo. Vas abajo. Un círculo. Vas atrás. Un círculo. Vuelves abajo. Un círculo. Vas atrás. Un círculo. Vas abajo. Un círculo. Vas atrás. Y te quedas aquí. Y abres. Bajas. Bajas y aquí, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y te me quedas aquí. Venga, Freddy. Viri comenta, saludos al mejor coach del mundo, Gabriel Hernández. Miguelito, te extrañamos la semana pasada. Vamos con todo. Raquel Castañeda, te extrañamos mucho, mucho. Y saludos también para Aldo Mendieta, que nos comenta que le duele la rodilla. Uy, uy. Mira, cuando pase eso, hay que, primero, descanso, ¿no? Esa zona, no provocarla. Si es muy seria la lesión, pues darse una escapadita con un especialista. Y a ver, vamos a checar ese punto. Ahora bien, sigue, infinito, infinito. Dale, hay un término que nuestros atletas universitarios, bueno, en fin, en el universo del deporte, cuando, pues, en el entrenamiento llega a resentir un poco el cuerpo, una lesión, hay algo que le denominan el descanso activo. ¿Qué es eso? Síguete moviendo, síguete moviendo. Mira aquí. ¿Qué cosa es eso del descanso activo? Justo, no violentar, no estresar, no demandar. Esa
ese elemento, esa zona de tu cuerpo que se está recuperando, y atender y despachar a los otros. Digamos, no puedes hacer este yogi, digamos, subir escaleras, pero mi amigo, mi amiga, unas sabrosas abdominales, yo digo que sí, ¿no? Continúa, 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 continúa. Hop, 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 hop. Arriba, a un lado, subo, 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 subo. Ahí estoy. Mira, subo una pierna, cambio, sube la otra y cambio. Freddy, tenemos más mensajes, más información, dale. Más información, nos está con nosotros Edu Wu, Edu Marini, Aldo Medieta. Ajá. Dice que vamos con todo, Miguel. Vamos con todo. Celebremos que chispas, hoy abrimos los ojos. Celebremos que el bolsillo está roto, el refrigerador casi vacío, las deudas te están aplastando, pero bendito tesoro que es la salud, papá, porque siempre hay un amigo que te puede rescatar, porque siempre, quizá, una plegaria también te da paz, carajo. ¡Sigamos! ¡Sigue, sigue, sigue pateando! ¡Upa! ¡Arriba! ¡Que fluya! ¿Me acompañas? ¡Sigue paz! ¡Sigue paz! ¡Sigue paz! ¡Infinito! ¡Venga! En el menú para hoy, creo, tuvimos al entrenador, el coach Omar. ¡Wow! Está bien fuerte el Omar. ¿Qué más? Tenemos Rudy, ¿verdad? Creo. Más tarde, ¿verdad? Freddy. Sí, así es, Miguel. Pasadas las 6 de la tarde, tenemos más programación. Y pueden verla toda en nuestro carrusel deportivo, en nuestro muro de Facebook. Sub, baja, arriba, abres, 1, 2, 3, vuelan brazos y de aquí te llevas el cuerpo y de aquí bajas y subes a un lado, al otro y en el tercer tiempo apoyo talón, vuelan brazos y bajo y sas, sas y voy, 1, 2, 3, vuelan brazos. Vamos a comenzar con lo sabías que, Miguel. A ver, dime, ¿sabíamos? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos, Freddy? ¿Sabías que un día como hoy, un 9 de noviembre de 1989, es cuando cayó el muro de Berlín, que dividió a Alemania? Bueno, anótalo, ¿eh? Anótalo, mi amigo universitario, que al final tenemos examen. Baja, sube. Baja, sube. Mira mis manos. Vamos a capitalizar ese movimiento. Estoy flexionando mis piernas. Cuando subo, mira mis manos. Cuando bajo, mira mis manos. Y aprovecho y empiezo esa articulación al ubicarla. Ho, 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 ho. Sigue, 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 sigue. Te ubicas ahí. Y tratas de llevar tu pecho hacia las piernas y estira los brazos. Eso. ¿Lo notas? Vas abajo, vas arriba. Y las piernitas se van a quedar sólidas, como una base, tu base. Y los bracitos son los que van a jugar. Mira, echa mano, echa mano, echa ojo en mis manos. École, dales una oportunidad para pivotear. ¿Sí? Eso, quema poquito a poco. ¡Y ja, ja! Sigue, 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 sigue. Y más aquí, te rindes. Balanceas 1, 2, 3, 4. Vas a bajar un poquito más. Apoyas tus manitas y estiras. Flexionas y estiras. Flexión y estiras. Flexión y estiras. Flexión. Te me quedas ahí. Mira mis manos. ¡Wop! ¡Wop! ¡Sale, Freddy! ¡Dale, dale! También, Miguelón, un 9 de noviembre de 1985, el soviético Gary Kasparov se proclamó por primera vez campeón mundial del ajedrez. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está mi amigo Freddy dando información
que da el dato oficial. ¡Ah, caray! ¡Flexión! ¡Estira! ¡Flexión! ¡Estira! ¡Flexión! ¡Estira! ¡Flexión! ¡Estira! ¡Flexión! Y te me quedas aquí. Mira, ahora, una pierna ahí. ¡Sas! 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 ¡Uno! A ¡dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Flexión! ¡Te estiras! ¡Flexión! ¡Manos abajo! ¡Avanzas un poquito! ¡Y te me quedas ahí! ¡Y vas atrás! ¡Y vas adelante! ¡Ok, Freddy! Venga, mi amigo. Van unos saludos para Laura Guzmán, Gaby Magui y María Teresa Martínez Palacios. Tenemos muchas Teresas en nuestro grupo, chicas, chicos. Un abrazo para todas. ¡École! Sigue, mira. Usa tus brazos para bajar. Usa tus brazos para llegar atrás. Y ya llevas. ¡Ocho! Baja. ¡Nueve! Baja. 10, acerca tus manitas a las rodillitas, apoya tus puntas de pies, estás ahí, llevas la otra pierna, la vamos a trabajar, y es 1, 2, 3, 4, 5, ay, 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 6, ay, 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 7, 8, 9, 10 más, dame 10 más, 1, 2, 3, ahí está, ya estoy bien. La metodología ya valió gorro, ya estoy contando 10 tiempos cada 5. No puede ser, no puede ser. Bajamos de vuelta y vas atrás y vas adelante. Vas atrás y vas adelante. Un plus para los que quieren. Vas atrás, vas adelante. Llevas 4 y vamos por la quinta. Llevas 5, eso. Y llevas 6. Muy bien, lleva 7. Perfecto, venga Freddy, dale. A las 6 de la tarde, Miguel, nos vemos en rutinas de ejercicios para pequeños. Hoy es básquetbol. Y a las 7, como bien comentabas, aprende un deporte, es rugby. Eso, caray. Gracias, Freddy. ¿Te quedas ahí? Vale, mira. Hop. ¿Tienes ese vaivén en brazos? Ok. Cuando los brazos vayan hacia atrás, hop, eso, 3, 4, 5, 7, la parte de los muslos, 8, 9, 10, vas arriba. Vas arriba. Flexión. Vas arriba. Bien arriba. ¡Oh! Flexión. Vas arriba. Bien arriba. ¡Oh! Flexión. Y va de vuelta. Mira. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión. Vas arriba. Bien arriba. Levantas una pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dale. 8, 9, 10. Y esa pierna se deposita. Vas a flexión. Eso. Estamos aquí. Y dale vuelta. ¡Wop! Oye, Miguelón, quiero mayor power, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vas arriba. Perfecto. Bien arriba. Venga, Freddy, cuando tú quieras, mi amigo.
Saludos para Javier Robles. Saludos, Miguelito. Más de un mes de no coincidir contigo en vivo. Hola, Javier. Buenos días. Ay, ay, ay. Un saludo a Diego Jiménez. Hola, Diego. ¿Cómo te fue el PumaFit? Fantástico. Diego está presente desde hace mucho tiempo. Creo que desde el comienzo. Y compartiendo las fotos de su familia, activándose. Y gracias, Diego, por los saludos al staff. Staff, por favor. ¿Qué pasa ahí? Arriba, abajo. Si no saben cuál, díganme, muchachas, muchachos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vas atrás, vas aquí y vas. 1, te rindes. 2, te rindes. 3, te rindes. 4, vamos por 10. Venga, 5, felicito tu esfuerzo. 6, si hoy no te despertaste con ganitas, pero estás ahí en vivo, manda tus mensajitos y más tarde desquitas, ¿no? Y puede ser una caminata sabrosa, ¿vale? Te proteges, aprovechas si tienes que ir al súper, pues listo, camina. Camina, ¿vale? Y incluso hasta puede ser ahí algo terapéutico. Meditación en movimiento. Y vas arriba y vas atrás. Vas atrás, vas abajo. 1, vas. 2, vas. 3, eso. 4, muy bien. 5, école. 6, perfecto. 7, dale Puma. 8, dale Puma. 9, école. 10, bajas. Y mira, mira, mira lo que va a pasar. Levantas la colita. Oh, apoya rodillas. Levanta las pompitas. Oh, y apoya rodillitas. Y vas con 3. Y rodillitas. Y vas con 4. Y a rodillitas. Vas con 5. Está el puente ahí. ¿Sale? Ojo, bien plantadas esas manos y sus pies sólidos, sólidos. Y mira lo que va a pasar. Levantas una pierna y se apoya. La hermanita también quiere jugar y que fluya. 1, el flujo, ¿qué es el flujo para mí? Es poner atención en mi persona, en este momento, en este lugar. Y además es darle una intención. Si ahorita lo que tú tienes es coraje, es alegría, te sientes triste, te sientes eufórica, dale, nútrelo. Y ahora el tercer elemento para ese flujo es darle continuidad. Mira, fluye. Oye, Miguelito, estos brazos ya me queman. Te quedas en la casita y nos vamos de viaje. Observa. 1, bajas, vas atrás, levantas la colita y otro clavado. 2, tenemos más saludos, Freddy, o algo así. Sí, Miguelón, solamente para comentarte que si tú sabías que la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM tiene más de 50 disciplinas deportivas que puedes practicar, en las que tenemos flag, físico-constructivismo, judo, lima-lama, lucha, montañismo, nado con aletas, polo acuático, taekwondo, squash, triatlón, tiro con arco, yoga, béisbol, boliche, Miguelón. Pocos saben que tenemos boliche. Así que, mi amigo, no hay pretexto, ¿verdad? Para quizá no darse la oportunidad de explorar, ¿sí? Hay muchas oportunidades. Y toda esta información está a un clic solamente, dando www.deporteunam.mx, en donde van a poder encontrar toda nuestra información y sobre qué es lo que hacemos en esta gran dirección. Van a poder ver nuestras convocatorias, van a poder ver que contamos con medicina del deporte, tenemos una sala de prensa, van a poder conocer nuestras instalaciones y van a poder también acceder a la información referente a las actividades académicas, como son los cursos y diplomados, y también pueden saber que contamos con la mejor biblioteca sobre el deporte. ¡Híjole! Y todo eso a nuestro alcance, Freddy.
todo eso a nuestro alcance, Miguel. Escuchando a Freddy, motivándonos de esta hermosa universidad y su oferta en este nicho de lo que es el deporte, y tú obsérvame, eso, llevas una pierna, llevas la otra, y arriba, apoyas, llevas atrás la primera, se falta la segunda ya es primera, y vas acá, y vas otra vez, zas, 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 y te quedas aquí, y baja los bracitos, y respira, escucha. Vamos por agua. Vamos por agua. Ok. Me estoy manchando. ¡Ay, chin! Oigan. Híjoles. Están ceros. No le di clic. ¿Empezamos otra vez? Sí, empezamos otra vez. Ok, ok. Respira. Sé. Sé que hay unas situaciones que ya estoy apretando un poquito. Estoy. Quizá algún ejercicio más pesado, o quizá algo más elaborado. Escucha tu cuerpo y lo que se te acomode hacer sin comprometer tu físico, tu seguridad. Bienvenida, bienvenido. Salud por tu familia, por los tuyos y dale. Ay. Ya luego trapeo, ching. Otra cosa, Miguelón, también comentarte que hace unos días la UNAM constituyó la Asociación de, sí, de Deportes Electrónicos, Miguel. Esa situación, Freddy, sí, justo. Chispas, juegos electrónicos. Y bueno, pues actualmente la Asociación de Juegos Electrónicos cuenta con un alcance de aproximadamente 40,000 personas y alrededor de 30,000 practicantes. Según estos son los datos registrados en distintas plataformas en línea por los gamers de la UNAM. Y el objetivo de esta asociación es seguir incluyendo a mucho más participantes, así como hacer investigación que aporten al desarrollo de los conocimientos en el deporte electrónico. ¡Wow, Freddy! Hay para todos, ¿no? Y si quieren más información, pueden encontrarla en nuestra página www. Dirección General del Deporte Universitario. Es una nota de Omar Hernández. ¡Ese Omar está muy activo! ¡Ajá! Te me quedas ahí, flexionas, abajo, flexión, abajo, arriba, y llevas tres. ¿Cómo vas, mi puma? Cuatro, porque a veces en la vida solo tenemos el sustento tan fino cual filo de cuchilla. Sofía, muchas gracias por los saludos. Sofía Flores, Miguel Mendoza Cortés, Isabela Mestli, Valentina Camacho, Michelle Sánchez, Juliet Viera, Valentín Camacho, Magda Lili, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar, ¿no? Y compartir una hora de vida, una hora, bueno, 50 minutos. Bueno, 52, 53, porque luego nos apasionamos y rebasamos ese límite. Mira, ¡opa! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Wop! ¡Wop! Quedas ahí. Vas abajo. Ok. Vas arriba. Ok. Vuelves abajo. Ok. Estiras. Y bajas uno. Vas atrás. ¡Clac, clac! Vas arriba. Vas abajo, vas arriba, estiras bracitos y un clavado. ¡Eso! Levantas colita, vas atrás, te estiras, regresas, te estiras, vas abajo. ¡Wow! ¡Eso! Vas atrás con la colita, école, arriba, abajo,
subo y dale, eso, y bajas y te que me quedas ahí. Si estás acostada, acostado, estiras tus brazos, tus piernas ahí, ¿lista? ¿Listo? 1, 2, 3, 4, ready, tenemos más cosas, 5. Bien, Miguel, aquí dale, siempre 6. Tenemos cosas. Saludos para Viri, que nos comenta que eres el mejor coach del mundo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos atrás, mira, aquí. Oh, nos quedamos un momentito ahí. Bien, bien, muy bien. Perfecto, te vas adelante. Ahora, colocas tus manitas aquí, de ladita tu cabecita, y vamos a subir las dos piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dame 10 más. Venga, Freddy. Gracias por todos sus comentarios, chicos. En el staff y en la Dirección General del Deporte Universitario, nuestro objetivo final es de que se la pasen bien y que tengan elementos visuales que puedan hacer en casa. Hoy con la compañía de Miguel. Vamos atrás. Gracias, Freddy. Gracias, Majo, por estar acá. Por llevar esta imagen hasta los hogares de nuestros Pumas. Uy, uy, uy. Vamos adelante. Bien. Posición Acapulco. ¿Cómo está eso, Miguelín? 1, 2, 3. Eso. 4, 5. 6, ya te viste, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Miren ese 15, miren ese 15. Toca adelante, toca atrás, toca adelante y toca atrás. Te cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dale, 10, dale, 11, 12, venga, Freddy. Saludos para nuestros amigos de la Facultad de Ciencias Políticas, de Veterinaria, de la FES Acatlán, Iztacala, Enes Morelos, Mérida, Juriquilla, y es más, hasta nos están viendo en Estados Unidos. ¡Opa! Un abrazo para todas, para todos. Eso, la Dirección General del Deporte Universitario te acompaña. No estás solita, no estás solito, te estamos acompañando. Vamos de la mano. Miguelito, nos están pidiendo un saludo para Carlita Gutiérrez, que hace ejercicio contigo en las mañanas. ¿Carla? Carlita Gutiérrez. Hola, Carlita. Un placer, una emoción grande que nos acompañe. A veces pienso que estoy solito, pero bueno, hay gente del otro lado del monitor que nos siguen. Venga, venga. Oye, si tu Miguelito está haciendo 10 y tú puedes 3, perfecto. Si Miguelito hace 10, tú haces 1000, perfecto. Dale, escucha tu cuerpo, ¿vale? Para no lastimarse, pero también empujar. Oye, te está relajando, le podemos dar un poquito más. École, cuando estás en las jardineras, área verde de nuestra universidad, acompañando a nuestros entrenadores y profesores, ellos de la mano, te caes y te levantan, te caes y te levantan, pero ahorita no los tienes a un lado. Eso es una buena oportunidad para que tú solita, solito te levantes, caray. Eso, y así en la vida, ya vas armada, vas armado. Sabes que hay un profesor que te va a ayudar, pero también sabes que cuando uno esté cerca, tú solita, tú solito, vas a empujar para adelante. École, puntas y vas abajo, puntas, dale, Freddy, tú dale. Sí, Miguelón. estamos revisando todos los mensajes que nos hacen llegar a la página, Miguel. Son muchos, muchos, y se les agradece por estarnos acompañando. Eso, 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 sigue, 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 sigue. ¡Apa! Te me quedas ahí. Ok, antebrazos abajo. Ok, jalas, estiras. 1, 2, 3, 4, 5,
6, eso. ¡Papá! École, de lunes a domingo, la Dirección General de Deporte Universitario te ofrece material de valor. Vale, date una vuelta, echa un ojo a la sección de videos y escoge el que te llame la atención, con el profesor, el entrenador, entrenadora, con la que te sientas cómodo, cómoda, y ahí cambiamos, cambiamos. ¿Sientes ese calor sabrosito? Sigue. ¡Oh! ¡Oh! ¡Freddy, échame porras! ¡Vamos, Manuel! Un saludo para nuestros amigos de la Facultad de Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería, que nos siguen, Miguel, y que mandan saludos. ¡Venga, Pumas! ¡Oh, ya! ¡Ya lo juego, Freddy! ¡Ya lo juego! ¿Cómo están? Creo que me estoy alocando un poquito, ¿no? ¡Epa! ¡Adivinen! Pues también llegó el buen fin con nosotros, la Dirección General de Deporte. ¿Sabes cómo nos pagan? Llegamos cada quincena con las manitas así, llenas de los me gusta, me encanta, comentarios, y ¡pum!, los arrojamos. Y dependiendo de los que cuenten, nos dan las monedas. Ahora, por ser buen fin, por cada me gusta que acumulemos aquí, no lo duplican, así que venga, échale ahí. Choca. ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Cuánto andamos de tiempo? ¿20 minutos? 10 minutitos, Miguel. ¿10 minutos? ¿Tan rápido? ¿Otro sabías que, Miguel? ¿Tú sabías que la Dirección General del Deporte cuenta con un centro de estudios del deporte? El CET. El CET, exacto. El CET. ¿Y sabes a qué se dedica el CET, Miguel? Pues es esta plataforma para actualizar a nuestros entrenadores, ¿no? Con nuevos contenidos en el nicho, personas que están interesadas en algún aspecto del deporte, pues ahí les ofrecen talleres, diplomados. ¿Qué más, Freddy? Y que se encuentra al lado sur del Estadio Olímpico Universitario. Y el CET pertenece a la Red de Educación Continua de la UNAM, en el que se llevan a cabo diferentes actividades académicas que comprenden diplomados, cursos, talleres, conferencias y congresos de temas vinculados a la cultura física, deportiva y a la recreación. Y todo esto, Miguel, está aquí. Oh, universidad, ¿a qué nos quieres tanto? Vamos a... No sé, creo que llegué muy, muy, muy acelerado, ¿no? Se me fue muy rápido el rato. O solo yo estuve en mi fiesta. Vamos a cerrar. ¡Abro! ¡Ah! ¡Wop! ¡Ay! ¡Eso! ¡Muy bien! Regresa. Y esta mano, mira. Baja, sube y mira el flujo. Comentarte también, Miguelón, que en la DGDU contamos con un canal audiovisual educativo que pertenece a la plataforma UNAM Media Campus, en la cual van a poder encontrar 39 videos en los cuales damos charlas sobre el deporte y así como temas de interés al respecto, sobre lo mismo. Gracias, Freddy. Freddy con la información, el contenido que cura. Va. Otra cosa, Miguel. Contamos también con un programa de radio que se llama Goya Deportivo y nos pueden escuchar los sábados de las 8. Eso, contamos con eso y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias, Freddy. En casa, si nos están siguiendo, si están mandando el aplauso para nuestro staff. ¿Sí? ¿Siguieron? ¡Sube! ¡Cambio! ¡Regresa a la anterior! ¡Más abajo!
sube, proyecta. Saludos a nuestros amigos de la FES Aragón, Miguel. Hola, hola a todas las FES. CCH Sur, CCH Oriente, CCH Vallejo, Azcapotzalco, Prepa 1, Prepa 5, Prepa 6, Prepa 9. Eso. Ahí, obsérvame. ¿Sale? Observa esta transición. Mano contraria a ese pie. Y el otro arriba. Rose Sánchez, gracias por estar con nosotros. Judith María, gracias. Magda Lili, Billy Beat, Marta Ibarra, Patro Rosnan, gracias por los saludos de parte del staff. Va, un fuerte abrazo. Gracias, esa buena vibra también, eso nos alimenta. Y sobre todo escribe, a mí me gusta, me encanta leerlos y responderles. Escribe algo, oye, hola, te respondo tu hola. Oye, eso no me gustó. Y te escucho, claro que sí, cambio. Gracias por los saludos, Laura Guzmán. Laura, Laurita, sí, ya ubico algunas y algunos. Cierra. Baja. Ahí. Eso. Bien, bien. Mira mis puntas de pie. Se abren un poquito, ¿ok? Mira lo que va a pasar. Observa. Voy a jalar hacia tu derecha, ¿ok? Mira. Apoyo antebrazo. ¿Vale? Regresa. Vamos al otro lado. Vamos a tu izquierda. Apoyo antebrazo. Y abre. ¿Sí? Mira lo que va a pasar. Este pie apunta hacia allá, esta mano. Antes, Miguel, de que terminemos con tu rutina, recordarles que esta semana en nuestro carrusel deportivo tenemos acondicionamiento físico general. Mañana martes tenemos resistencia aeróbica. Muy bien. Y mañana martes hablaremos sobre historias y anécdotas del deporte en la UNAM. El tema va a ser gimnasia. Y en punto de las 7, mañana martes, tenemos clínica de fútbol americano. Linebackers, fundamentos defensivos. Perfecto, Freddy. Perfecto. Y también que recuerden que trabajamos los 7 días de la semana. El día domingo 15 vamos a tener un tema de ajedrez, que es el tema va a ser Jessica Méndez, experiencias y mejores partidas. Esto es en punto de las 6 de la tarde el domingo. Y el miércoles 11 de noviembre, el en directo, en punto de las 8, vamos a tener noches de charla con amigos arqueros de México y el mundo. El tema, Ana Paula Vázquez, Selección Nacional de México. Todo esto lo puedes encontrar en nuestro carrusel deportivo. Ana Paula, ¿es Pau de gimnasia? No, es de tiro con arco. Ana Paula Vázquez, Selección Nacional de México. Eso. Cierra. ¿Ok? Estás ahí. Estudio aquí. Va. Y si tienen pequeños en la casa, en nuestra rutina de ejercicios para menores de 15 años, el martes 10 de noviembre vamos a tener el tema de ulama, el miércoles gimnasia, el jueves fútbol y el viernes voleibol. El menú se antoja, mis amigos Pumas. El menú está ahí para ti, escoge lo que te venga bien.
Y el, lo que te interese. El viernes 13 de noviembre vamos a tener psicología deportiva. El tema es el apoyo psicológico para el entrenador. Y los sábados vamos a tener activaciones para personas de la tercera edad. Hemos tenido muy buen empuje con esa barra, Miguel, y los invitamos para que traigan a sus personas de la tercera edad con un gran espíritu joven a que estén con nosotros el sábado. Claro. O a veces, Freddy, también tenemos jovencitos que van despertando de su pubertad y todos encarrotados, bien desvinculados de su cuerpo. También para ellos, claro que sí, ¿no? ¿Te quedas ahí? Y por último, Miguelón, antes de irnos, recordarles a todos nuestros amigos que nos compartan en sus redes sociales, que nos den like en Instagram, Twitter, Facebook, y también que vean nuestra plataforma de videos en YouTube, donde compartimos todas estas sesiones que se han hecho en la pandemia. Ahí las pueden encontrar para que las vean a la hora que deseen. Así es, mi amigo. Así es. Por último, un saludo para Enrique Ledón, dice que te ama, Miguel. Ay, gracias, Enrique. Yo también. Te quiero, te amo. ¡Qué bonito! Y sobre todo, mis Pumas, yo sé que estas dos semanas es de cotorreo, de querer visitar tiendas y todo. ¡Aguanta! Si hay un regalito que te quieres hacer y tienes la opción de comprarlo en línea, hazlo, no salgas. No salgas, bueno, y si ya no hay necesidad, si, bueno, es inevitable, protégete, vete como astronauta, por favor. Alicia Mendoza, gracias por los saludos. Gracias, Alicia, gracias, Andy, gracias, Diego, Ángel, Viri, Verónica, Tere, Laura, perfecto, 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 bien. Bien, bien. Aplaudo tu esfuerzo. Se me fue como agua esto. Creo que llegué muy acelerado. Saben, tuve un sueño. En el sueño estaba como que me quemaba el cuerpo y quería salir de casa, y lo que vi fue un día nublado pero con una lluvia suave y paz, y me cayó y me curó, y de repente me empecé a cantar ópera. ¡Qué locura! Creo que por eso llegué bien acelerado. No sé, ya saben, el Miguelito tiene problemas. Bueno, estamos aquí para ti. La Dirección General del Deporte Universitario te acompaña y tenemos clases toda la semana. Si se te pasa alguna y no puedes tener este encanto de seguirnos en vivo, está ahí la sección de videos a un clic de distancia. Muy bien, Freddy, despídenos. Miguelón, Que todos tengan un excelente día. Un abrazo de parte del staff y de la Dirección General del Deporte Universitario. Ok, bye bye.